The Wild Ay, es, un buen, es, un, es un buen fin, eh, de. De, 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 de la un charlita, colofón, ¿eh? ¿eh? Es un. Es un buen colofón, ¿eh? de, de esta charla. Me haces la mega charla, eh. Luego vas a sacar ahí los trozos <laughs> no, para que, que, no, que, que no me conoces. Eres, eres un crack. crack. O Se tiene que sacar cosita de aquí. Oye, te digo una cosa, yo cuando eh, cuando te. Para mí fue un impacto tu, tu primera entrevista, tío. Y te lo digo con admiración, macho. Porque ya sabía claro. de tu labor ya hablado, y hablamos en la entrevista, pero luego, ¿cómo hiciste todo eso a nivel del, de la capacidad de autopromocionar, de automarketing, de, de capacidad? Chico, mmm, magistral. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido esas cosas, ¿no? Es más, tomé ¿no? nota de decir, hostia, ahora lo entiendo. Es mucho mejor seccionar, luego lo dabas por Es que es lo general, lo que somos también los YouTubers, streamers, <laughs> somos gente que al final, una parte importante de lo que hemos hecho es marketing marketing propio pero es que eh, estábamos en un mundo absolutamente solitario en el que cada uno tiene su propia casita y se tiene que promocionar delante de otras casas entonces es un es un, un, un mundo en el que además de saber más o menos hablar más o menos comunicar más o menos editar es muy importante saber promocionarte o sea, es, no te diré que es lo más importante pero está eh, en, en un nivel alto de lo que es in, básico para, para triunfar en este mundillo porque al final tú has estado has trabajado en medios y los medios son grandes cadenas que tienen su propia promoción y tú no tienes que tú mismo casi ahora con redes quizás sí, pero nosotros es que solo tenemos esto, no hay nada más pero, pero mira Jordi, yo cuando estaba en una radio en emisora de barrio, lo aprendí todo en esa emisora de barrio, el hacerte todo tú es la clave, yo cuando iba a las radios piratas, Onda Verde, Radio Enlace, Radio Alameda, RKR en radios municipales, piratas, radios de barrio, donde he aprendido todo lo que sé, me lo tenía que hacer todo yo. Y eso es lo que me permitió luego tirar, ¿no? O sea, yo creo que el youtuber que hace bien su trabajo es increíble. O sea, yo, pero a mi hija, a cualquier profesional, es que al final hoy en día, te dediques a lo que te dediques, una parte de autoventa, entre comillas, de tu contenido, es que vas a tener que hacerlo. Y es mejor hacerlo bien que hacerlo mal. Es mejor editarlo bien que editarlo mal. Es mejor hablar y comunicar mejor. Que no saber comunicar, es que es de lógica, ¿no? Entonces, yo, como hablábamos al principio de todo, hace tres horas, ¿no? De, de la entrevista contigo que te hicieron, siempre como con ese desmayo. Ese... Yo no sé, chico, no es lo que hablamos, no estar en la singularidad. Se te ha ido, se te ha ido la tortuga que decía Maradona, se te ha ido, tío, porque no son enemigos, están creando contenidos a un nivel de rapidez mental tremendo y, y penséis que son enemigos de otra cosa que no tienen la enjundia. A mí, de alguna manera, por tocar temas heterodoxos, también me ha tocado un poco sí. vivir eso, ¿no? Entre dos mundos, ¡ah, tal tú! ¿Y luego qué? Pues el que sea ingeniero, el que, la que sea bailarina, el que sea carnicero, cocinero o astronauta, va a tener, seguramente, en esos 10 años que hemos hecho aquí de perspectiva, hacer vídeos y cosas, seguramente, incluso obligado o no, pero mejor hacerlo bien, ¿no? Porque va a ser tu tarjeta de presentación. Es, es, es. Así que yo aprendo, aprendo, tío. Y, y lo que hiciste con mí. Y por eso yo lo he dicho, tío. Donde más a gusto me he sentido, la mejor entrevista que me han hecho. Eh, y hoy me he sentido exactamente igual. ¿Y cómo manejaste eso para tener 3,3 millones? Que a mí me parece impresionante. Aparte ah, de otra, los fragmentos. Esa es, esa es otra. Entonces, ¿cuánta gente ha visto eso? ¿Cuántos millones. Unos cuantos milloncejos de. De, 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 de amigos que, que han visto y que van a ver esto también, por supuesto. Y ¿eh? sí, mira, una cosa: la gente que está Amigo. viendo este segundo podcast y no haya visto el primero, pues eh, tenéis que mirarlo porque además tocamos temas muy diferentes. Ahí también se habla con, cuando empezaste en la radio, las putadas que te hicieron. Hay más misterio. Que me gustaría un día que te vuelvas a venir y hacer uno solo de historias ¿También? de misterio. Como, como tienes tantas, o sea, una tras otra, podría ser increíble eso. Es que <laughs> eh... no a acabar.